seguimos en el Noticiero Popular de Barricada TV. Estamos transmitiendo desde IMPA, la primera fábrica recuperada del país, que era en 10-42-90, cuarto piso de la fábrica recuperada. Estamos con Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT. Así que, bueno, vamos a empezar con la entrevista con él. Bueno, te agradecemos que estés acá con nosotros. Y la primera pregunta, bueno, recién estábamos conversando un poquito sobre la situación que se está dando en este momento. Recién estaba, bueno, diciendo que estaban mandando gendarmería a algunos de los bloqueos. Tengo anotado acá en Mendoza, en Córdoba, en Campana. ¿Y cómo, digamos, cómo están viviendo ustedes esto? ¿Cómo lo analizan en el contexto del fuerte debate que se está dando en el seno de la CGT con las elecciones próximas, que también vienen bastante cuestionadas por el gobierno y por el sector, digamos, más neoliberal, por decirlo de algún modo directo? Digamos, en este contexto, en esa discusión, ¿cómo están analizando ustedes, en este caso, que serían, bueno, los camioneros pidiendo un aumento de salarios? Sí, un aumento de salario, que se suba el mínimo no imponible para que no se sienta como se siente el impuesto al trabajo y además que se universalicen las asignaciones familiares, ¿no? Estas dos demandas no son solo de los camioneros, sino son de la totalidad de los trabajadores argentinos que están en esa situación. Bueno, para mí lo que está pasando es muy delicado, digamos, criminalizar de esta forma una protesta salarial en lugar de convocar al diálogo, sentarse a solucionar sobre temas que está claro que debe resolver y en el cual el gobierno tiene una responsabilidad importante, porque si bien por un lado dicen que para paritarias no hay ni pisos ni techos, los hechos imponen un techo, lo cual desnaturaliza la libertad de la discusión paritaria, ¿no? Y en el caso del mínimo no imponible y las asignaciones familiares, está claro que esas son situaciones que hasta la viceministra de Trabajo dijo que se iba a anunciar en el mes de junio, pasa el tiempo y no se anuncia, ¿no? La especulación, esto es como la gallina y el huevo, ¿no? Esta actitud del gobierno es por la elección de Moyano en CGT, o la elección de Moyano en CGT, digamos, el bombardear y tratar de desestabilizar una conducción de la CGT que sea consecuente con los trabajadores, es parte de una estrategia del gobierno para justificar un ajuste en cierne que se está dando no solo con camioneros, sino con todas las actividades. Y si bien hablamos de mínimo no imponible y hablamos de asignaciones familiares, también tenemos que ver los que están peor, los trabajadores que están peor, los que no registrados o en negro, los tercerizados, los que no llegan a cobrar el salario mínimo vital y móvil, que también son reclamos de la CGT, y que lo peor, que muchos de estos casos están en el propio Estado, en el Estado nacional, en Estados provinciales y en Estados municipales. Entonces, cuando el Estado no da el ejemplo, ¿qué le podemos pedir a quienes por esencia tienen el objetivo de la rentabilidad y la codicia empresaria, ¿no? Que es al sector privado? Entonces, todos estos temas hacen un panorama que, lejos de mejorar, da la sensación que empeora. Ahí se entiende el ahínco del gobierno para desplazarlo a Moyano de la CGT. Yo digo que esto solo tiene comparación con lo que pasó, una actitud así de un gobierno, con lo que pasó en el 89 con Menem, recién asumido, que hizo lo mismo usando los fondos de las obras sociales que retenía el gobierno nacional para desplazarlo a Saúl Ubaldín en aquel momento. Obviamente después nos dimos cuenta que era imponer una política de flexibilización laboral que hizo trizas, y ellos entendían que era el movimiento obrero el que más podía resistir a esto, ¿no? Bueno, el 2000 fue algo parecido, fue para imponer la ley Balelco, también se estaba uniendo y se volvió a fracturar la CGT. Lo más gracioso es que los mismos sectores sindicales que fueron funcionales a la política de Menem y funcionales a la política de la Rúa en el 2000 y que terminaron con la ley de los sobornos y con el estallido que tuvo el modelo neoliberal en Argentina, son los mismos que hoy son funcionales a la política del gobierno nacional en este afán. Lo que pasa es que, como el voto es secreto, en el Congreso del 12 de julio va a ser secreto, todos estos gremios saben que sus propios congresales
no van a votar por los candidatos que yo diga, sino que van a votar por la lista que encabece Hugo Moyano. Entonces, lo que parece que se va a dar es que no van a ir al Congreso y van a tratar, en complicidad con el gobierno, como se hizo en la época de la Rúa, de armar algo paralelo, con lo cual serían funcionales no a los trabajadores, sino a los intereses que van contra los trabajadores, porque los mejores momentos para los trabajadores argentinos fue cuando el movimiento obrero organizado estuvo unido, ¿no? Ahora, en este contexto general que vos planteás de, por ejemplo, la criminalización en cuanto a estas paritarias, ¿cómo lee la CGT la criminalización y judicialización de estos trabajadores, digamos, que vimos en el último trayecto de este año, digamos, que fueron claramente señalados, como por ejemplo la línea 60, como por ejemplo Que incluso después fueron absueltos, no sé, el caso de Piris o de Marcolín, pero también estaba pensando en Ricardo Ham, que es delegado de Coto, ahora, que directamente amenaza, ¿no? El tema está en la corte ahora. Llegó a la corte, ¿no? La cuestión es una batalla importante. Vamos a ver si la corte, como dice, garantiza los derechos de los ciudadanos, ¿no? Esperemos, lo ha hecho con el tema de los jubilados, esperemos que también lo haga en este caso, que es paradigmático, ¿no? Bueno, pero es lo mismo que te digo, lo que se dio en conflictos sectoriales o conflictos menores, digamos, no porque no fueran importantes, pues fue una empresa, como en el caso de la línea 60, lo mismo pasó con el tema de Han, que es un conflicto con Coto, si bien estuvo metido los gremios respectivos, fueron medio cómplices en esta situación. Ahora ya llegamos al nivel de las amenazas que han dicho. Vamos a ver lo que dice la presidenta. Todo el mundo esperaba que cuando la presidenta adelantó el viaje fuera para decir, bueno, pongamos racionalidad a esto, sentemos a discutir y solucionemos los problemas. Si el gobierno piensa elevar el mínimo imponible, lo elevamos ya y arreglamos el asunto. Si el gobierno piensa extender las asignaciones familiares para todos, también lo hacemos, y en materia salarial, que le dejen libertad a los empresarios para discutir el monto que acuerden entre las partes. En lugar de eso, aparentemente viene, por lo que han dicho los demás voceros, ¿no? Esperemos que equivocarnos, pero viene con una actitud de hacer denuncias penales, todo una, que es lo que vimos en conflictos menores, ¿no? Esto sería una agudización, yo creo que peligrosa, ¿no? Porque da la sensación que los enemigos de este gobierno están siendo los trabajadores, cuando tenemos en todos los temas que los que la misma presidenta reconoció que se la llevan con pala, eso no ponen su parte de sacrificio para evitar que los trabajadores y la mayoría de los argentinos puedan vivir con mayor dignidad. Claro, el tema es que por ahí vos nombrás esto de los conflictos menores, que si bien es cierto, por ahí al ser, digamos, como una situación sistemática y de la misma forma hacia los sindicatos que por ahí están saliendo a la calle a pelear, digamos, como que toma otra forma, ¿no? La pelea, la lucha de estos sindicatos. Como que deja de ser un conflicto menor para pasar a ser una política. La política es la misma. La gravedad, a la medida que se va generalizando, la situación es más grave. Pero no es casual que yo ya se ha ensayado ya en conflictos menores. Por eso es peligroso, porque, digamos, interpretar que un gobierno nacional y popular, que se dice tal, es absolutamente contradictorio con un gobierno nacional y popular que se reprima los justos reclamos de los trabajadores. También no es normal que se ponga techo a las paritarias, porque si vos vas a poner techo a las paritarias, el gobierno suspende las paritarias, fija el aumento por decreto y después, bueno, cada sector va a ver si lo acepta o no lo acepta. Eso es ser sincero, pretender disfrazar de que las paritarias son libres y después cuando cada sector protesta se le cae con la fuerza de la ley. Pasó con los docentes, pasó con los bancarios, pasó con los metalúrgicos, ahora está pasando mucho más grave porque tiene mucho más fuerza el conflicto de los camioneros, aun cuando recién han parado algunas ramas, hay muchas más ramas que todavía no han parado camioneros. Entonces creo que esto tendría que haber una cuota de racionalidad y no esta carrera por declaraciones que han tenido todos
ya parecen charlatanes, porque yo no sé, no creo que crean lo que los mandan a hablar y dicen cualquier cosa, pero digamos, cuando se eleva el nivel de la verbalidad, es más difícil encontrar los cauces de una solución. Solución que yo creo que tiene que ser siempre dentro del marco de la justicia social, ¿no? ¿Y por qué pensás que tiene, digamos, está tomando esta línea el gobierno, por lo menos del acto de River para acá? Oh, sí, bueno, creo que hay cambio en la dirección del gobierno después de la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Cambios concretos, porque no es del acto de River, porque el acto de River estaba vivo Néstor. Yo creo que después de la muerte de Néstor empiezan los cambios. Bueno, porque el gobierno va eligiendo nuevos aliados. Yo soy peronista, ¿no? Jamás el peronismo, digamos, que fue el que generó mayores niveles de justicia social en la Argentina, jamás ni ningún proceso revolucionario en el mundo ha sido sin los trabajadores organizados, ¿no? Yo creo que si el camino es ir a una más justa redistribución de la riqueza, hoy leí una frase de Néstor que era bastante significativa, ¿no? Digamos, donde realmente puesta en este contexto, no se puede analizar las palabras fuera de los contextos, ¿no? Pero fuera de este contexto yo creo que Néstor estaría de este lado, ¿no? Porque las dijo no hace muchos años. Pero lo que yo digo es que me da la sensación que no puede entenderse un proceso transformador sin los trabajadores organizados. Ahí hay matices en los dirigentes políticos, en los dirigentes sindicales, en todo puede haber matices, las distintas actividades, pero la verdad, pensar un proceso de transformación sin el movimiento obrero organizado es inviable. Por lo tanto, uno calcula que ese proceso transformador no está tan claro como estaba, no sé, a partir del 2003, donde se vieron cambios profundos, porque llegado a esta tercera etapa, que fue la asunción de Cristina Fernández, y donde la campaña fue por la profundización del modelo, bueno, tiene que haber un proyecto estratégico. Y los trabajadores, lo único que planteamos es la agenda, que para nosotros significaba la profundización del modelo, que es una agenda de la justicia social, no inventábamos nada, era solo repetir los niveles de dignidad que tuvo el pueblo argentino en los mejores momentos de su historia, que fue con el peronismo. Y ya por solo eso, bueno, empezamos a ser un poco demonizados y todo este accionar para quebrar o para que molestaba un dirigente. Si Moyano traicionara a los trabajadores, evidentemente no los molestaría, ¿no? Lo que molesta de Moyano al sector económico concentrado, a la usura financiera, al poder económico que está detrás de todo esto. No tenemos que olvidar, el enemigo del pueblo argentino está detrás y mira esto hasta con una sonrisa, debe mirar esto. Pero para esos, los trabajadores organizados son un freno. Y bueno, cuando uno ve que el gobierno tiene la misma visión que los sectores concentrados, realmente se preocupa, ¿no? Y acá tenemos que ver que todo este aumento de la inflación, que no se le puede echar la culpa a los trabajadores, que lo ha reconocido el propio Moreno hace poco, esto golpea con más fuerza a los sectores más humildes, ¿no? Y si se está sintiendo, quien recorre el país, quien recorre los barrios, las cosas no son como antes. No solo no se superaron lo que faltaba, sino en algunas cosas vamos para atrás. No es toda dramática porque hay muchas variables macroeconómicas que quedan muy bien, pero cuando la macroeconomía no se ve representada en el bienestar de un pueblo, ahí empieza a preocupar, ¿no? Tengo dos preguntas que me surgieron las tenía anotadas, pero también algunas cosas fuiste adelantando, pero en un momento hiciste referencia a las elecciones que van a ser un voto secreto, y que bueno, que probablemente dentro de lo que son, digamos, la burocracia más neoliberal menemista, digamos, está el miedo de que realmente sus congresales no voten a Moyano. Y en este sentido te quería preguntar si ustedes ven, digamos, que hay un nuevo activismo, una renovación generacional en el movimiento obrero, y qué papel estaría cumpliendo. Y sí, está, porque fíjate vos que hoy quede tan claro, y ese modelo, ese viejo modelo sindical, que no es el modelo sindical del sindicato único, porque eso le da fuerza, el modelo que se desnaturalizó con el neoliberalismo, ¿no? Que plantea una conducción del movimiento obrero en prácticamente una rosca,
que lo volvió a ratificar Caló el otro día, ¿no? Que ellos van a esa rosca, que no está en el estatuto de la CGT, la famosa mesa chica, ¿no? Esto fue lo que surgió en los años 90 o después de la vuelta a la democracia, donde nueve gremios, más o menos, ocho gremios, nueve gremios, se juntaban y ellos decidían hasta fuera del edificio de la CGT. Yo no entiendo por qué dicen que no, no sería transparente esta elección. O sea, eso no lo termina. No lo puedo explicar. ¿Cuál es la argumentación? No lo puedo explicar. Pero te vuelvo a decir, hay dos modalidades de discusión, que esto es lo que cambió Moyano. Eso que es el modo de los 90, donde nueve gremios decidían por todos los trabajadores. Obviamente, cuando una minoría decide por el conjunto, nunca se beneficia del conjunto, ¿no? Siempre fue en contra, y vemos lo que pasó en los 90. Moyano, cuando vino el 2004, le quisieron imponer un triunvirato, le quisieron imponer esa mesa chica, él la fue respetando, pero fue abriendo la discusión. Y por primera vez en el Consejo Directivo de la CGT, los 35 miembros tenían una igualdad en el debate, no importa la envergadura de su organización sindical. Más aún, participaban sin voto, pero con voz, los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas y de la Comisión Arbitral, que son, es decir, eran casi 50 organizaciones, ya no eran solamente 8 o 9, que participaban en la discusión de todos los temas. Te digo al margen, los que lo critican a Moyano jamás en ese Consejo Directivo plantearon ninguna de las cosas de las que dicen por los medios hoy. Evidentemente muchos argumentos no tenía. Entonces, ese nuevo tema que democratiza, cuando hay muchos que participan, es muy difícil digamos, hacer trampa o darle la espalda a los trabajadores, porque se dice ante todo y las resoluciones se toman masivamente. Si alguno quiere tener una gachada, se va a hacer pública, porque entre 50 es muy difícil mantener la discreción, digamos. Entonces, creo que ahí está la clave y la llave, y los trabajadores lo saben, porque han visto esto. Entonces se ve, no solo son las mismas caras de muchos de los que tantas penurias trajeron en los 90, sino esa modalidad y esa metodología que precisamente hoy es menos inaceptable que nunca por esa renovación que se está dando, ¿no? Esa mayor participación. Con esto hay un fenómeno que no se ha estudiado demasiado, ¿no? Que en estos años después de la debacle de Argentina, por las políticas proactivas que se tomaron por parte desde el 2003 hasta, por lo menos hasta el año pasado, hasta el 2010, se generaron muchos puestos de trabajo. Y en esos puestos de trabajo la mayoría fueron ocupados por trabajadores jóvenes. Y esos trabajadores jóvenes están produciendo, es un proceso que evidentemente al no ser alimentado por el gobierno, si fuera alimentado el Ministerio del Trabajo, como hizo Perón allá en el 43, sería más rápido. Perón en el 43, ¿qué hizo? Vio ese fenómeno, el único momento que hubo un fenómeno similar en la Argentina, que fue por la Guerra Mundial, la sustitución de importaciones, que después Perón la hizo una política de Estado. El proyecto de industrialización generó tantos millones de puestos de trabajo que las organizaciones sindicales, que eran tan pequeñas, digamos, se vieron rebalsadas el número de afiliados. Esto produjo una renovación sindical. Ahí se gestó eso de con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes. Si los dirigentes no comprendían ese nuevo contexto social, bueno, los trabajadores iban a seguir adelante. Bueno, ahora vivimos un tema similar. La diferencia es que en aquel entonces Perón, de la Secretaría de Trabajo, digamos, promocionó las nuevas dirigencias, las dirigencias jóvenes. Ahora, por lo menos, en la elección de comercio o en la elección de alimentación, la posición del Ministerio de Trabajo fue mantener el statu quo con padrones no muy claros con esta situación. Pero igual, el proceso, lo quieran o no el gobierno de turno, esos procesos se van a dar. Y esta es la apuesta de Moyano, digamos, porque eso, si eso se da, si esa renovación se da, la fortaleza de los trabajadores, con dirigentes auténticos, con jóvenes que retomen las banderas de una historia de lucha del movimiento obrero, bueno, van a ser muy buenos para los trabajadores y para el conjunto de la Argentina, ¿no?
Vos hace un ratito decías que un gobierno nacional y popular realmente tenía que tener una base que lo sostenga, ¿no?, de trabajadores organizados. Y eso estaba vinculado con la pregunta que tenía para Cente y otra que tenemos que nos mandaron por chat. Pero en esta en concreto es que a partir, bueno, lo que fue el acto en Vélez, el último, ¿no?, justo enseguida que fue la nacionalización de las acciones de Repsol, donde, digamos, si había obreros, estaban, digamos, individualmente, pero no había presencia de movimiento obrero organizado. Y en ese sentido, la pregunta es si el kirchnerismo está generando, digamos, una nueva forma de pensar el peronismo u otro peronismo. Bueno, también el peronismo de Menem era otro peronismo, ¿no? Entonces es muy difícil como etiqueta poder decir, bueno, peronismo es esta definición. Pero si en este caso se estaría generando, digamos, un nuevo sujeto interpelado, digamos, por una nueva forma de pensar el peronismo sin movimiento obrero organizado como columna transversal del movimiento. No, yo te digo, te corrijo algo, el menemismo no fue peronismo, porque el peronismo no es decir. Bueno, pero peronista, él decía que era peronista. No, bueno, pero por eso te digo, ser peronista no es decir yo soy peronista porque yo digo soy peronista. Ser peronista, bueno, es practicar una doctrina, una revolución social. El peronismo es justicia social, soberanía política, independencia económica y la que se incorporó a partir de la década del 50, que fue la unidad latinoamericana. Si vos no haces eso, no sos peronista. Y obviamente, como núcleo y como centro, los trabajadores. Y una noción filosófica que dice que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Es decir, la solidaridad como valor central de una comunidad, ¿no? Eso es el peronismo, obviamente. Menem no puede entrar. Lo que hay ahora, evidentemente, yo te acepto que en una sociedad, cuando alcanza la realización que buscó, yo creo que el peronismo te da una solución para después, para seguir por eso, por ese concepto de comunidad. Pero se entendería si la sociedad argentina alcanzara los niveles de justicia social que hubo durante el peronismo, que algunos se plantearan otras metas. Bueno, a partir de esto, ¿qué? Y se planteara ese famoso posperonismo que tanto se habla. Acá, bueno, el teórico de algunos sectores del gobierno es Laclau. Laclau es un quebrado marxista. Por eso él se plantea posmarxista. Y muchas veces al marxismo, que no entendió el peronismo, sí lo entendieron, el imperio lo entendió siempre. Por eso el imperio, que lo acusaba a Perón de nazi porque le convenía en el mundo de posguerra, en la década del 50 con la Guerra Fría pasó a ser comunista Perón, para el imperio, para los Estados Unidos. Entonces cuando te analizaban el peligro del comunismo en América Latina, todos los países te ponían la hoz y el martillo y en la Argentina te ponían el escudo peronista. Porque para ellos el peronismo en Argentina era como el comunismo en otras latitudes. Entonces, cuando Jauretche decía, cuando el enemigo la tiene clara, si no sabemos verla, no la veamos. Entonces, yo creo que Laclau, que vivió 40 años fuera de la Argentina, viste, no haciendo la revolución, en ese quiebre de sus valores de joven, lo traslada como una tentación a decir, bueno, ¿por qué? Si mis ideas se quebraron, no se van a quebrar de las que combatí toda la vida, que era el peronismo. Y ahí se plantea el posperonismo, pero sin darle un estatus, una categoría, porque las ideologías son basadas en proyectos políticos que base de cosas. El peronismo es la justicia social, fundamentalmente. Y bueno, mientras exista la lucha por la justicia social, el peronismo no se va a morir nunca, no se muere por decreto. Yo te digo, acá lo que hicieron matar en una época fueron los sectores, primero con la represión, los gorilas, con toda la forma. Después de adentro, peronismo sin Perón, decía un sector sindical, que también quedó en el camino. Después, hasta los montoneros dijeron, el peronismo está muerto, superamos también. Al peronismo no se lo mata por decreto, porque es una sensación de un pueblo, porque se basa en eso, es la lucha por eso. Si vos lees todo el pensamiento de Perón, te está dando respuestas para el presente. Te doy un ejemplo. La carta de Perón es lo más claro que hay en el mundo sobre el tema del medio ambiente, la carta de Perón por el medio ambiente. Y es de 1972. ¿Y Perón qué te dice? Da una explicación filosófica y económica.
Acá la riqueza que producen los pueblos son para la satisfacción de la necesidad de esos pueblos, pensando en que después de nosotros vienen otras generaciones. Nos vamos a quemar todo y después, bueno, los que vengan que se jodan, ¿no? Y entonces decía que eso que tenía que ser el pensamiento de un pueblo no era lo que pensaban las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones venían, se llevaban todo en el menor tiempo posible y después dejaban. Entonces había que poner coto. A lo mejor en esa época muchos no lo entendimos en el fragor de la juventud y de la lucha política. Pero lo entendés, entonces, desde esa base entendés que una política peronista para la minería a cielo abierto, por ejemplo. ¿Está clarito? Entonces el kirchnerismo no sería peronismo tampoco. O estaría en la delgada línea roja. No lo lee mucho a Perón. Creo que cada vez está usando, cuando le conviene, la figura de Perón. Viste que a veces usa la de Evita. Y Galasso tiene una definición. Que el evitismo es el grado más alto del gorilismo. El estadio superior del gorilismo lo dice Galasso. Y es así, porque Perón nunca hubiera sido Perón sin Evita. Y Evita no se la entiende sin Perón. Es como decir la milanesa y el puré, ¿no? No se bueno, podrían ser papas fritas también, ¿eh? No, pero la milanesa con el puré. La papas fritas, pero es el puré, ¿viste? O el queso y dulce. Esto, bueno, no lo podés ya haber separado. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, vos ves que hay alguna aparición de la presidenta, aparece Evita sola. En otra, aparece Evita y Perón. Parece que hay una coreografía que se hace cuando en el fondo de las políticas no se ve claramente que hoy se esté desarrollando una política peronista. Entonces, bueno, eso es preocupante. Si fuera peronismo, en la época de peronismo no se le descontaron a los trabajadores. No se le descontó el sueldo, porque el producto del trabajo más. Perón decía que los que generan la riqueza de la tierra tienen derecho a vivir con dignidad, y para eso son los derechos. ¿Sabés una cosa? Que a lo mejor no la saben ustedes. Ese concepto de Perón aparece exacto, expresado en el artículo primero de la Ley Orgánica de Trabajo de Venezuela, la que firmó Chávez el 30 de abril de este año. Ese mismo concepto. Por eso yo, que leí la ley, en muchas cosas tiene un contenido peronista muy marcado, y además genera otra cosa, porque acá nos están haciendo creer a la Argentina que el proceso de unificación de UNASUR, si nosotros seguimos reclamando derechos, se hace muy difícil porque hay otra sociedad que tiene más derechos. Entonces parece que la justicia social no es el parámetro de la unidad de nuestros pueblos. Yo creo que Venezuela, con esa ley orgánica de trabajo, ha puesto nuevamente sobre el escenario la justicia social como el paradigma de la unidad de los pueblos de América Latina. Bueno, no, tenemos acá un par de preguntas que nos llegaron, que si podemos entender la letra. La primera, que ya la tenía más leída recién, así que la entendí un poquito más, refiere al programa de Huerta Grande, la CGT Los Argentinos, ¿no? Y dice que en algún momento algunos sectores, vos, Mid, habían planteado, ¿no?, la posibilidad de hacer una propuesta de este tipo. Y yo agregaría, bueno, si están pensando algo así ahora, y si una propuesta, digamos, de esas características podría convocar a otros sectores, quizás más asociados con la izquierda, a ese debate. Y la otra dice, ¿qué pensás de la idea de que la burguesía nacional no puede ser el motor del desarrollo nacional y hay que respaldarse en el movimiento obrero? ¿No? ¿Dice así? Ah, porque no existe. Cada vez dice que no existe la burguesía nacional. Bueno, esas dos. Sí. ¿Cómo? Bueno, yo primero que el tema de las ideas está claro que hay que desarrollar la idea. Huerta Grande solo, digamos, reasume las banderas históricas de lo que fue el peronismo del 45 de 46 al 55, ¿no? Las pone ahí de vuelta frente a todo lo que venía pasando después del golpe, la fusiladora del 55. Y yo creo que eso está en discusión, ¿no? Si vos analizás tanto Huerta Grande como el programa de la Falda, en dos momentos, en esos momentos de la resistencia, tienen plena validez hoy. Si desgraciadamente, yo digo que avanzamos muchísimo del 2003 hasta el 2010, por ejemplo, pero en tema de derechos todavía no hemos avanzado, estamos a años luz de la cobertura que tenía el trabajador con la ley 2744
del año 74, ¿no? Estamos años luz del salario real que teníamos en el 74. También la participación en la ganancia todavía nos falta mucho. Hay muchísimas cosas que estamos muy lejos. Así que yo creo que hoy el desafío de los trabajadores es, porque eso lo enseñó el peronismo, no solo el ABC de la tarea sindical, que es la defensa de los derechos del trabajador, sino todo lo que haga mejorar la calidad de vida del trabajador, pero más allá de estas dos funciones, trasciende la función del trabajador organizado al derecho a participar del modelo de sociedad que aspira, ¿no? Y también a administrarlo, ese modelo de sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay que tener una idea clara. Lo que nos pasa en estos años, que aparece cuestionado en muchos lados, es que no se ve una planificación clara de hacia dónde vamos, ¿no? De golpe está bien y es bárbaro que sean capitales nacionales o extranjeros YPF, y al año ya estamos con la nacionalización. Son vaivenes que no permiten establecer realmente una cultura del pueblo que te diga cuáles son valores de los cuales vamos a construir una sociedad con equidad y con justicia social por mucho tiempo, ¿no? Y la otra era respecto a, bueno, en esa discusión obviamente es de todo el movimiento obrero y de toda la sociedad. Acá tenemos que ser amplios para debatir. Digamos, del diálogo surge el no diálogo, la falta de espíritu crítico, genera problemas lo que se está viendo hoy en adelante, que uno a lo mejor habla con alguna gente que no repiten un discursito y no tienen capacidad de análisis, de debatir, ni decir, no, mirá, la verdad que esto que decís me parece bien, reconocer el error o el acierto del otro. Parece que todo es blanco y negro, y en realidad en la vida todo no es blanco y negro. Mirá qué lindos colores que hay acá. Y la otra era de referida. Y tenía que ver con la discusión esta sobre si existe o no existe una burguesía nacional, ¿no? Ah, bueno, yo creo que es un tema cultural, va a costar mucho establecer una burguesía nacional. Fíjate. Pues estaba pensando, Blaquier, por ejemplo, burguesía nacional, a mí me da miedo una burguesía nacional como esa. No, es nacional, pues tiene la mentalidad colonial, ¿no? Burguesía nacional no es solamente capitales nacionales, tenés que tener un compromiso con un modelo de país. Tampoco para mí burguesía nacional es la salada, esto que fueron Angola, porque... Están en todos lados. Pero a mí lo que me preocupa esto es que vayan en una misión oficial del gobierno. Fueron a Angola en una misión oficial, y entonces estamos propagandizando el trabajo, la explotación laboral. Esto es una cosa de loco. Hoy veía un programa de televisión, claro, si lo llevan en misión oficial, que habían puesto en la vereda del canal una pequeña saladita, y decía, qué barato están las cosas. Claro, no pagan impuestos, no pagan nada, todo en negro. Yo no sé quién será el capitalista de eso, el que hace el gran negocio con la explotación laboral. Pero allá en Angola, este empresario, el que parece la cara visible, se jactaba de que ellos a los trabajadores les pagaban cuando trabajaban y por lo que trabajaban. No les decía cuánto. Por eso, no sé si mayor espanto el asalado o que integre una. A lo mejor alguien en el gobierno está pensando que la burguesía nacional son los empresarios al estilo de la salada. Entonces, yo creo que precisamente para que haya una burguesía nacional, tiene que haber, no puedes digamos, estructurarse un movimiento nacional y popular alrededor de algo que no existe. El movimiento obrero existe, con sus más y sus menos. Acá, después de los 40 años que pasamos en la Argentina de dictadura y de neoliberalismo, no podemos pensar que todo va a ser fácil. Tenemos que tener un largo aprendizaje, pero precisamente en ese aprendizaje el diálogo es un valor central, y hoy no se ve que tenga esa centralidad en el debate de un programa que uno dice que nos engloba a todos, jamás engloba a todos, pero por lo menos que englobe sí a la gran mayoría de los argentinos. Y ahora, justamente con respecto a esto de que por ahí englobe a todos y esto de cara a un proceso transformador, ¿cómo se lee, por ejemplo, la situación que vemos con el proceso de la minería? Porque ahí ya hay un quiebre bastante fuerte con respecto a esto. Si bien no son situaciones paralelas en cuanto a la situación de YPF, digo, ahí el gobierno tiene otra postura o directamente hace oídos sordos. No es peronismo ahí.
No, nosotros también se habla de esos rumores que había una empresa de estilo YPF, ¿no? También se habla de una nacionalización de la minería, yo no sé, yo creo que queda mucha minería todavía, pero yo creo que la minería se está usando, el desastre que han hecho de la minería y las pocas pagas de impuestos, donde dicen que no declaran ni la quinta parte de lo que se llevan las montañas enteras, ni siquiera se procesa los minerales en la Argentina. Empresas transnacionales. Empresas transnacionales y todo, creo que, y todas las cosas, lo ves en todos los rangos, lo ves en el petróleo, lo ves en la minería, y ahí hay una improvisación, lo ves en el pescado, han saqueado en nuestro litoral marítimo, ¿no? El pescado está carísimo en Argentina y tendría que ser un artículo. Si vos ves el mapa real de la Argentina, el mapa bioceánico, a mí me cupo el mérito de haberlo hecho obligatorio, ¿no? Cuando en los pocos meses que fui diputado, impulsé un proyecto, había otro también de la diputada Calchaquí, pero ella lo ponía para las escuelas. Yo dije, bueno, hoy no se lo ve en tantos lugares, pero el mapa oficial de la Argentina ha vuelto a ser el mapa bicontinental, perdón, donde vos empezás por acá y terminás en el Polo Sur. Y si vos ves ese mapa, somos un país marítimo y siempre se nos negó el mar. Entonces, toda esa riqueza que tenemos hortícola la saquean sin ningún tipo de control, sin ninguna cuestión. Uno no conoce los parámetros de eso. Y bueno, son muchísimas cosas que hay que analizar. Yo creo que a favor tenemos que es un país tan rico, pero que nos tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar la minería porque no tenemos montaña para siempre. Tenemos que cuidar el producto de la tierra, porque ahora Monsanto, que era lo que era, ¿no?, que nosotros aplaudíamos, ahora se aplaude las inversiones de Monsanto en la Argentina. Son los transgénicos, son los agroquímicos. Yo recuerdo que hace tiempo, y uno decía bien, que se lo señalaba a Felipe Solá como como el responsable de haber permitido la entrada de Monsanto y los transgénicos, que están prohibidos, como saben todos, en buena parte del mundo, ¿no? Fundamentalmente del mundo desarrollado. Y ahora la presidenta, cuando yo le escuché a la presidenta aplaudir a eso, al otro día fui a Página 2 a ver si que había hecho campaña en el 2008, 2009, y no, hablaba mal de Moyano nada más, no hablaba de Monsanto, esa noticia se les pasó. Bueno, yo por tuit reproduje los artículos de 3 o 4 años anteriores para que se vea lo que se pensaba. Bueno, todas esas cosas preocupan, porque tiene que ver con esto que decíamos de la idea de Perón. Si vos dejás las corporaciones libres, te saquean. Entonces, si vos le pones control, bueno, si no le gusta, que no inviertan. Entonces, tenés que poner control, tiene que haber una decisión, y para que haya un control, un Estado fuerte, no hay un Estado fuerte sin un pueblo fuerte. Sin un pueblo que tenga dignidad, que tenga información, que tenga conocimiento de lo que está en juego, un pueblo participativo. Y bueno, para que haya un pueblo participativo, tiene organizaciones que le den participación, no clientelistas. Los sindicatos del movimiento obrero, por su misma esencia, porque los trabajadores pasan horas juntos y conviven, es algo que es esencial. Habrá otras, ojalá los partidos políticos, las organizaciones sociales tengan la misma dinámica en el territorio para generar un pueblo organizado, ¿no? Un pueblo organizado es la clave de una Argentina próspera y con justicia social. Bueno, estamos, ¿no? Estamos. Ya para seguirse, quedarse charlando un largo rato, pero bueno, te vamos a dejar ir. Bueno, por ahora, te agradecemos mucho haber estado. Feliz de la bandera, ¿no? Hay que acordar, muchos hablan de Belgrano, pero se olvidan de todos los aportes de Belgrano, digamos, del reconocimiento de Belgrano a los pueblos originarios, de la austeridad de Belgrano, de la capacidad, la visión económica que tenía Belgrano para esto. Se lo nombra y se nombra la bandera, pero a veces no se hace honor, ¿no? Así que bueno, nosotros acá en este humilde espacio que con tanto esfuerzo trabajan ustedes, que también estamos esperando que de una vez se concrete esa ley de medios por la que peleamos todos los argentinos, a mí me tocó pelear en la Cámara de Diputados, y bueno, y que esto tenga la trascendencia, estos canales populares tengan la trascendencia y el reconocimiento que les deben. Vamos a seguir luchando para hacerlo realidad entonces. Luciana, vamos. Te agradecemos mucho la entrevista, vamos a un corte y seguimos con el Noticiero Popular de Barricada TV.